Thank you.
playas de Fort Myers Beach. Estamos en temporada baja. Mucha gente. Es una temporada alta, se viene. Estas playas están en el Golfo de México. A verlo, a ver, a verlo, a verlo. Y este, y este. Ay, mira, aquí él también tiene, ve. Dijeron que iba a llover ahora. Sí. Me monté en el palo y cogí lo que te voy a dar. Mira, qué tal, qué, oye, qué mangos tan bonitos, hermano. ¿Ah? Sí, son bien dulces, ¿eh? No, es que mira, ahí se ve, mire. Oye, este es otro tipo de mango, ¿cierto? Sí, este es que. Este banano, ¿eh? Ah, ve, ya está ahí, ya dio un recibito, sí. Pues este mango se ve muy bonito. Ah, eso es más dulce. Se ve bonito, bonito ese mango. Oye, es dulce, pero ha echado como bueno. He llevado pan del rosario. Es que lo que pasa es que este palo está muy nuevecito, los palos nuevecitos dan muy buen. Y este, por ejemplo, ahorita quité unos maduros de aquí para que te los tomen. Y este, esos mangos son de 5 libras. ¿Qué caiga? Así. Qué exagerado, ¿eh? Y estos son para pa octubre, que se pueden coger. Sí. Pero esos son así, ¿sabes qué pasó? O sea que todavía crecen más. Sí, claro. Están en la mitad, ven. Mira, esa parte se planchó. ¿Sí? Ah, sí, no pudo con el peso. No pudo con el peso y estaban como 20 mangos. ¿Podría entonces amarrarlo aquí para qué? No, ya le amarré ahí eso. Para que pueda con eso. Porque... Por eso es que los palos de mango hay que poner espeso para que ellos sientan que tienen mangos y pues. No, eso crece en el doble. Le faltan más. ¿Eh? Los de este lado todos se cayeron. ¿Sí? El peso, sí. El peso. Entonces yo tuve que ponerle eso ahí para aguantarse. Pero estos mangos están en la mitad todavía. Para octubre. En la mitad, y mira cómo están de grandes, ¿sabes? Mira qué grandote, mira. Mira, está que media libra, ¿cierto? Sí. No, este más de media libra. Más de media libra, una libra, dos libras. Sí. Bueno, ellos cuando están ya para coger son 2 libras. Tres libras. Exagerado. Oye, está bonito, bonito. Sí.
Toti, usted es Toti. Toti.